estoy entendiendo nada. Supongo que el fármaco era demasiado fuerte. Despiértalo. ¿Alguna vez podríais hacer eso con agua? No. Firma aquí. Es una confesión a tu nombre. Es una aceptación de los nuevos términos de servicio. Es para saber si quieres que veamos tus cookies. Yo, vale. Quita. Entiendo. Necesito que firmes esto, pero... ¡Ah, mis huevos! No me importa que pierdas una pierna. No, es la polla, que estoy muy bien dotado. Vale, voy a firmar como Robert Terwilliger III. Escribe tu nombre. Vale. Voy a poner rango mejor. Porque si no me van a estar llamando Robert Terwilliger III todo el juego. ¿Puedo llamarme Robert Terwilliger III? Ah, fiscal, olvidé mencionar algo importante. Solo tendrá unos minutos. ¡O la mataremos! No podemos permitir que hable mucho con él. ¿Por qué? Soy de la fiscalía. Es bueno que hable con él, ¿no? A lo mejor todos son corruptos al final. Es por su propio bien. Sus métodos son desconocidos. Después de todo, ni siquiera sabemos si es seguro hablar con él. Solo sabemos que es seguro darle patadas en los huevos. Entiendo, le daré patadas en los huevos. Y de dentro yo... ¡No! Bueno, siento un vínculo de confianza que emana de Ryuji. No, espera, es que no se ha duchado desde hace días. ¿Vale? ¡Joder, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, igual deberíamos salir del callejón. ¿Vale? Pero nunca salimos del callejón. ¿Qué cojones? No sé, es que cuando me olvido de partes de la historia me las invento. Habría sido más eficaz ir solo siendo un ladrón fantasma. Lo habrías abordado de otra manera. Ya, pero yo en aquella época no era eso. Sin embargo, no lo hiciste. Ir acompañado tiene otras ventajas. Es lo que decidiste. ¿Me equivoco? Haré que Kamoshida pague por lo que ha hecho. ¿Cuál va a ser tu... ¿Cuál va a ser tu nombre en clave? No solo por su hijo, sino por todos sus delitos. No dejaré que más gente sufra por su culpa. Haré lo que haga falta. Siento que Anne tiene una fuerte determinación por luchar. Pues... Realmente no veo cómo voy a salir de esta, porque el tío ya nos habrá expulsado. Bueno, dijo la próxima reunión. Nada nos indica que la próxima reunión es mañana por la mañana, ¿no? Dudo que algo tan peligroso como tu grupo haya logrado tanto usando métodos ortodoxos. ¿No sería extraño que contaras con alguien a quien se le diera bien engañar a los demás? Hazme el favor de decir algo. Decides ayudarme, te enseñaré a preparar una taza de café perfecta. No es maltrato, ¿verdad? Supongo. Muy bien, parece que hemos llegado a un acuerdo. Parece que la distancia entre Soichiro y yo se está reduciendo un poco. Vale. ¡Ah, mierda! El día de la lluvia y no pude estudiar. ¡Lo siento! Pensé que me iba a dar tiempo al volver por la noche. Pero no... Puede que seas un ladrón fantasma, pero también eres menor de edad. Alguien tenía que mantenerte. ¿No sabéis eso? No. Espera, ¿no conocéis mi identidad? A pesar de todo lo que te he dicho hasta ahora. Y tengo los zapatos puestos en el pie contrario. No quiero que la gente sepa nada sobre mis medicamentos originales. Tienes estrictamente prohibido revelar nada de lo que ocurre aquí a nadie, ¿entendido? Claro. Pues trato hecho. Siempre y cuando vengas a por él, te deja el medicamento a buen precio. Al menos, a lo mejor incluye algo más, todo a su tiempo. Espero seguir contando con tu ayuda. He hecho un trato con Takemi. Vale, ya puede ser bueno el medicamento, me cago en la puta. Espero que sea el que recupera magia o algo. Vale, ahora van a estar en plan de... Para hacer lo que hacíais necesitabais estar drogados. ¿Quién os daba la droga? Porque es como que de golpe se saca de encima. Mierda de esa. Teniendo en cuenta todo lo que has hecho, debías conocer a alguien con formación médica. Es en plan... Está el tío corriendo ahí por las azoteas con unos diamantes. Y en plan de... ¡Cuidado! ¡Es médico! ¡Ay, me encanta este juego, tío! Probablemente haya mucha gente con altas expectativas para los ladrones fantasma. Por eso he implementado una encuesta anónima en la web. ¿Crees en los ladrones fantasma o no? Todas las respuestas son sub for sub, no lo entiendo.
Quiero gestionar este foro para que se llene de mensajes de apoyo. Quiero ayudar en los actos de justicia de los ladrones fantasma. ¿Puedo, por favor? Depende de ti. Parece divertido. Estaré a la altura de vuestras expectativas, lo prometo. Ahí, ahí. Él sabe todo ya, así que es absurdo negarlo. Pero si somos lo bastante ambiguos, todo irá bien. Si somos lo bastante ambiguos. ¡Wow! ¡Cómo me pica la vagina! Y en plan, ¿qué? Para que no sepa lo que soy. Noto que Mishima tiene las expectativas bastante altas. Y muchas otras cosas bastante altas. Y ahora la otra en plan... ¿Qué le dijo a mi hermana qué? Necesito un poco de aspirina, me duele la cabeza. Además de cómo ha reaccionado la gente, había más personas que os apoyaban. Gente que apoyaba con entusiasmo a los ladrones fantasma. Quizás estaban muy cerca. ¿Qué tienes que decir a eso? Digo que estás inventando muchas cosas muy rápido y con demasiada precisión. Si venís a mis sesiones, os enseñaré cómo mejorar vuestra agudeza mental. Aprenderéis a concentraros antes de los exámenes o evitar los nervios en citas. ¿Qué os parece? Uy, eso molaría. Entrenamiento mental. Si le saco provecho, quizás sea útil para los ladrones fantasma. También tengo algo de picar. Vale, vale, dejemos el picoteo. Bueno, ¿tú qué opinas? Por hablar no se muere nadie. Supongo que no ir nos daría más problemas. ¡11! ¿En serio? Pues trato hecho. Estaré en la enfermería, venid cuando mejor os venga. Bueno, deberíamos ir tirando. Vale, hasta luego. Mola. Gracias por tener en cuenta mis sesiones de orientación. Ahora que hemos hecho un trato, te mostraré el aparato. Haré lo que pueda para ayudarte. He hecho un trato con Maruki. Oh, entonces va a formar parte de... Ah, pues no. Pero déjame guardar. Ya no quiero ni mirar las armaduras. Ahora no quiero guardar. Estoy hecho mierda. He grabado los dos capítulos seguidos. Uno de hora y pico y este de dos horas y pico. Me muero. Cuesta creer que un estudiante normal y corriente pudiera llevar a cabo saltos de tal magnitud. Haría falta tener un doctor detrás. Un corazón de hierro, no dejarse influir por nada y estar preparado para actuar sin dudar. No, unos chicos mayores me dijeron que lo hiciera. Oh. No sé decir que no. Alguien tuvo que ayudarte a fortalecerte mentalmente. Os lo digo desde ya. Va a llegar un punto en el que va a ser... Un ladrón como tú tendría que cagar de vez en cuando. Alguien tuvo que conseguirte papel del culo. Es que lo estoy viendo ya. Lo estoy viendo ya. ¿A fortalecerte mentalmente? ¿Fue algún conocido? Eres alguien que tiene fortaleza mental y no se deja influir por nadie. ¿Quién te influyó para que fueras tan fuerte mentalmente? ¡Dame un nombre! Vale, a partir de ahora te llamas Culomocos. ¡No, mierda! Supongo que no te interesa mucho el arte, pero te daré unas entradas. ¡Para, eBay! Bueno, espero verte allí. Este tío es como un libro abierto. No pensarás así, ¿verdad? Pues creo que sí. ¡Nani! ¡Mierda, mira qué hora es! ¡Nos vemos luego! ¿Pero no tenemos que ir todos a clase igual? ¿Cómo se atreve a ir detrás de la señorita Ann? ¡Me he quedado con tu cara, Yosuke! ¡Qué puto! Es lo de, como eras un ladrón, tendrías que entretenerte de vez en cuando y el mejor entretenimiento es el arte. ¿Qué clase de artista estaba involucrado con tu organización? ¿Te interesa la gimnasia? Es que las mallas me sientan genial. ¿Cuándo me alegro? Será un honor si me dejaras. Mola. El único problema es que quiero pedirte un favor si no te importa. Últimamente no estoy obteniendo los resultados que quiero. Y creo que le doy demasiadas vueltas a todo. Sería genial si pudieras darme algún consejo cuando tengas tiempo. Claro. ¿Quieres un consejo? Pues claro que sí. Me encantaría que me escucharas de vez en cuando. Ah, me parece un trato genial, ¿tú qué crees? Espero poder ayudarte. Gracias. Qué mona, me parece súper simpática. Esta chica la cojo bajo mi ala, ¿vale? Que nadie la trata mal. ¡Pues trato hecho! ¿Eh? Es en plan de... Tenías un globo en casa. Alguien te tuvo que ayudar a rescatarlo del aire, ¿verdad? No lo entiendo. ¿Qué tenía que ver esa historia sobre los negros con todo lo demás? He leído en los informes que la habilidad física de los ladrones fantasma está por encima de la media. Además, parece que tenéis talento para el equipamiento especial.
¿No sería lógico deducir que os ha entrenado un experto en ese campo? No, no, déjalo. No es lo tuyo, nena. Se te da bien animarme, pero puede que tengas razón. Lo más importante para dar buenos discursos es creer en uno mismo. Quizás algún día pueda confiar en mí mismo otra vez. Pero sí, me has calado. Eres un jovencito peculiar, gamer. Muy bien, si lo que buscas es aprender a dar grandes discursos, estaré encantado de instruirte. A cambio, me gustaría que siguieras ayudándome. Bien, ¿empezamos? Venga. He hecho un trato con Yoshida. En plan... ¡Ganasteis unas elecciones! Teníais relación con algún político, ¿verdad? ¿Eh? Va a ser algo peor, va a ser en plan... ¡Dabais discursos muy buenos! Todo este teatro de enviar avisos antes de los delitos. Cuesta creer que un crío pudiera hacerlo solo. Es que mira, se te vuelve a caer la mierda de argumento. Porque ya hemos hecho dos misiones enteras antes, ¿vale? Antes de que yo me haya hecho amigo de este tío. Y ya lo estábamos haciendo igual. No, no te sirve lo de decir, tendrías que saber a alguien que sabe hablar con masas. Cuesta creer que un crío pudiera hacerlo solo. Me da que alguien con talento para mover masas con discursos te ha estado instruyendo. Pues nada, habrá que ir por la vida de estudiantes por la vida de estudiantes normales mientras buscamos otro objetivo. De eso te encargas tú, Ryuji. Vale, pues ahora toca prepararse más hasta entonces. Vamos pues. Ajá. Yosuke Kitagawa. No, me llamo Gamer. Perdón. En plan... Para prepararos, tendríais que haberos reunido en algún lugar. Debíais conocer a alguien que tenía una residencia de estudiantes. Perdón. Es que es muy absurdo, tío. Gracias, me alegra mucho oírlo. Percibo algo en ti que te hace muy diferente a los demás. Eres gamer, ¿verdad? Sí. ¿Será mi intuición de detective? Es broma, evidentemente. Parece que el detective Akechi se ha encariñado conmigo. Noto un bulto a través de su gabardina. Es en plan, ¡os hemos pillado! Debía haber algún detective que nos enseñase cómo hacerlo. Y es en plan, ¡está en tu equipo! Perdón. Vale. No puedo creer que evitaras a la policía hasta hoy. La única explicación lógica es que alguien de dentro tenga relación con los ladrones fantasma. Explícate. Explícate tú, si te montas unas paranoias brutales. Deberíais poder con esto si es que de verdad sois los ladrones fantasma. O lleva razón a Akechi cuando dice que actúes contra la justicia. ¿No le puedes decir algo ingenioso? Cuéntanos los detalles. ¿Por qué estás tan serio? El foco de actividad se encuentra en Shibuya. Eso es todo lo que sé. Tenéis 2 semanas. Una vez se terminen, enviaré las pruebas a la policía y al instituto. Espero que no me decepcionéis. Pues a la mierda, lo de ir a mementos. Está claro que tenía la sartén por el mango. No me decepcionéis, mierda, ya nos está mangoneando. Venga, tenemos que ponernos en contacto con Yosuke. A veces hablabais. Debíais tener una azotea en la que hablar, ¿cuál era? Perdón. No tengo amigos. Ya, sí, cierto, tienes antecedentes penales. Vale, a ver qué te parece esto. Te dejaré saltarte las clases de vez en cuando. ¿En serio? No pertenecer a ningún sitio es duro, ¿verdad? Pero me reservo el derecho de cambiar de opinión si sacas malas notas. A cambio no le dirás a nadie que tengo un segundo empleo como sirvienta. ¿Qué te parece? Lo prometo. Trato hecho. He hecho un trato con Kawakami. Es un trato de... ¿Sabes leer y escribir? ¿Alguna profesora te ha tenido que enseñar? ¡Déjeme, señora! ¡Déjeme morir aquí! Vale. ¡Por Dios! Y pensar que has cometido tantos delitos mientras ibas al instituto. No me creo que hayas actuado solo. Alguien del instituto tuvo que ayudarte. Es que son unos saltos lógicos que son la hostia, tío. Me encanta. ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Qué hubiesen hecho feliz a papá? Pues vale. Murió creyendo en un noble sentido de la justicia, pero nos legó sus responsabilidades. Yo solo quería decir que... Ya es hora de que madures y seas consciente de la situación. Ahora mismo eres una inútil. Me estás consumiendo la vida. Joder, yo también te quiero, Onechan. Oh, lo siento, me he pasado, es que estoy agotada.
Tienes comida en el plato. Debes conocer a un cocinero que te haya servido esa comida. Y en plan, ¿te has tomado la medicación? Oye, ¿crees? Claro, si ni siquiera la tengo como confidente, ¿cómo le va a subir el nivel? ¿Crees que podría seguir ayudándome en otro momento? Podría darle más ideas al equipo si sigo adquiriendo conocimientos más allá de mis estudios. Claro, me muero de ganas. Tengo que estar a la altura de tus expectativas, ya que te estoy quitando tiempo. Quizás no inmediatamente, pero seguro que puedo ser útil. Mola. Siento que Makoto está muy decidida. Blae. Jugabas muy bien a videojuegos. Alguien ha tenido que ayudarte. Hija de puta. Y la otra en plan, Makoto no es una socia gamer. ¡Pah! Y me pega con la mano del anillo. Seguro que mucha gente ha intentado obstaculizar las acciones de los ladrones fantasma. Habéis logrado vencerlos porque había alguien especializado en analizar a los enemigos. ¿No es verdad? Oye, vamos a hacer una cosa. Tú me das información sobre los ladrones fantasma y yo escribo artículos basados en lo que tú me cuentes. No sabes, esos ladrones fantasma los que tanto aprecias. ¿Trato hecho? Me parece genial. Pues muy bien, trato hecho. Puedo ofrecer una buena publicidad a los ladrones fantasma, así que dame buenas exclusivas. He hecho un trato con Olla. Que me va a sucar la polla. Siempre, teníais muy buena prensa. Debías tener alguna amiga periodista. ¡Vete a la mierda! ¡Bú, Lana Sky! ¡Bú! ¡Que venga Emma! ¡Que venga Emma! Vale. La mitad de la gente que está viendo esto no sabe de qué estoy hablando. Vuestra reputación se disparó a partir de un momento dado. No es normal la publicidad que se os dio. Es que murió J. Jonah Jameson. ¿Tenías algún conocido en los medios? ¿Alguien que os pudiera manipular la información? ¿Alguien que pudiera manipular la información? Bueno, darla, en todo caso. ¿Qué tienes que decir a eso? Y no sería tan fácil como mirar quién escribió los artículos. Yo soy tú eres yo, ¿quién es más tonto de los dos? Venga, ¡ya lo acabamos de leer! A pesar de sus esfuerzos, el departamento contra el crimen organizado no atrapó a Kaneshiro. ¡Alguien tuvo que ayudarle! Arango, coño, que te duele la cabeza. No seas imbécil, tío. Ay, por Dios. Y un día hasta se entregó y confesó todos sus crímenes sin más. Alguien tuvo que enseñarle a hablar. He vuelto. Hola, Sai. ¿Pareces cansada? ¿Va todo bien? No te preocupes por mí. ¿Toca a Makoto? ¿Vas al día con tus estudios? Sí, por supuesto. ¿Pero qué sentido tiene estudiar? Yo quiero salir con un motero y fumar marihuana. Es en plan de joder, todas las crías de esta edad. Perdón. ¿Qué quieres decir? Solo me preguntaba qué me espera al final. Aunque logre aprobar los exámenes de acceso, solo acabaré inmersa en una sociedad competitiva. ¿Acaso hay algo más importante que el éxito? No me hagas preguntas tan infantiles. Algún niño tuvo que haberte ayudado. Hostia, ahora me estoy muriendo de miedo. Joder, hoy es el día de los fails, tío. Compro la puta sal. Uy, he aparecido de golpe en cama. Aprendí a teletransportarme, pero solo para ir a camita. ¿Estás vivo? ¿Has tenido que dormir? ¿Quién te ayudó a dormir? En cualquier caso, tendremos que contar con Futaba para acercarnos a Medjet. Volvamos a reunirnos mañana. ¿Y si quedamos aquí? Hace demasiado calor fuera. Bueno, avisa a todo el mundo. Vale. En plan de... ¿Teníais un ordenador? ¿Quién os lo configuró? Rango, ¿te importaría ayudarme un poco más? Si consigo superar el bloqueo, podré ayudar a nuestro grupo como antes o incluso más. Ya sé, y si como ladrones que somos hacemos un pacto. Cuento contigo. Sí, puedes confiar en mí. Siento la confianza que Yosuke tiene en mí. Este es el juego diciéndome definitivamente... ¡Hazte amigo de alguien! ¡Hostia, hostia! En plan de... Tenías dibujitos en la libreta de tu cuarto. ¿Quién te enseñó a dibujar? Han encontrado varias cartas entre tus pertenencias. Copias de un mismo diseño. No tengo ni idea de para qué se usaban estas cartas, pero alguien de tu entorno domina esas artes. ¿Qué obligabas a hacer a esa persona? ¡Hasta ella sabe que este no era mi aliado! Todo es en plan de... Tenías que tener a alguien que te enseñase. Tenías que tener un amigo que no sé qué. ¿A quién conocías que no sé cuánto? Y con este es... ¿A quién obligabas a hacerlo por ti? Sin tener ninguna relación de amistad.
El mal se combate con el mal y necesito un peón. ¿El mal? No le hables a nadie de esto, ¿lo pillas? Solo sigue mis órdenes. ¿Qué mal? ¿A qué te refieres? No podremos volvernos más fuertes si no acepto su oferta. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptas mi trato o no? Vale, haré lo que pueda. No es que me dé opción, así que... Está bien. Vuelve, me pongo con ese menú especial para ti. Deberías estar agradecido. He hecho un trato con Iwai. Debería poder pedirle que me personalice armas a cambio de ayudarlo. La otra en plan... Teníais armaduras y armas. Las tuvisteis que comprar en una tienda. ¡Pero eras amigo del vendedor! Parece que también tenías réplicas de armas. Son tan detalladas que no puede ser solo una afición. Y claro, porque ¿quién ha oído hablar de un aficionado a algo que se le ocurra? Bien, voy a tener que comprobar tu poder, ese que ha alterado la predicción de mis cartas del tarot. Esto es algo muy serio para un vidente como yo. Debo llevar al fondo del asunto. No tienes que hacer nada, solo sentarte a mi lado mientras yo echo las cartas. Y si por casualidad aparece otro destino inevitable, te pondré a prueba. Vale, yo no saco nada. Bueno, puede que tengas razón. Ya sé, te leeré el futuro. Por favor, te atenderé antes que a mis clientes habituales. Además, mis predicciones serán mucho más precisas cuanto mejor nos conozcamos. ¿Qué te parece? ¿Y trato? Ay, si no, no voy a poder seguir haciendo esto. Por favor, te lo ruego, necesito saber si de verdad se puede cambiar el destino. Bueno, vale. ¿Lo vas a hacer? ¿En serio? Genial, estoy deseando comprobar tus habilidades. Por favor, no me falles, ¿vale? Hemos hecho un pacto, acuérdate. Serán las alas de la rebelión. He hecho un trato con Chihaya. ¡Ah, con ella sí! Es algo... No tenías ni un horóscopo en el bolsillo. Eso significa que tenías a alguien que te leía las cartas, ¿verdad? Ay, y me vendió 7 pedazos de salmas hasta que me di cuenta. A no ser que tuvieras mucha suerte, es imposible que pudieras cometer tantos delitos una y otra vez. O puede que tuvieras a alguien que te estuviese dando información muy precisa sobre cuál iba a ser tu suerte. Esta vez la suerte no te va a salvar. ¿Tienes alma de jugador empedernido? ¿Puedo sentirla? Sí, la ludopatía ha destruido a mi familia. En 7 ocasiones. Pero 7 es el número de la suerte, ¿verdad? Así que ahora debería gastarme nuestros ahorros en las tragaperras. Lo que me extraña... Porque tu estilo de juego es el de un completo novato. Lo siento, es que soy nuevo. Perdona. Bien, seré tu maestra con una condición. ¿Entonces le ha sorprendido que sea nuevo? ¿Lo he hecho bien o qué? Tú serás mi compañero de juego para que investigue nuevas jugadas, ¿te parece? Me parece bien. Muchas gracias. Trato hecho entonces. Yo te enseñaré a jugar y tú me ayudarás a practicar nuevas jugadas. He hecho un trato con Hifumi. Menos mal que no es Hifumi llamada. Es en plan de... ¡Jugabas muy bien al shogi! ¡Ya alguien tuvo que enseñarte! Y dice, ¿cómo sabes eso? Tengo un número... Ah, porque estoy en segundo. Yo tengo un número 2 en la solapa. Para llevar a cabo con éxito tantos altos criminales hacen falta estrategias de shogi muy sofisticadas. En tu caso no fue cosa de aficionados. Contamos con una profesional del shogi. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Me equivoco? En plan, ¿y si yo soy el especialista? ¿Qué? Que no haya habido daños gracias a los hackers. Es solo algo que podamos afirmar ahora. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de la actitud de la policía y sobre todo de la del gobierno. ¿A qué se refiere? ¿Están haciendo todo lo posible por parar a los ladrones fantasma? ¿No es tarea del gobierno velar porque sus ciudadanos puedan vivir sin preocupaciones? Sin embargo, el presidente es incapaz de hacer nada y debería dimitir. Creo que ha llegado el momento para arriesgar mi carrera política, para crear una nueva realidad. Y forjar un sistema político nuevo, que vaya más allá de los partidos. Un país idílico con paz y orden. El nuevo sistema en el que he estado pensando se llama fascismo. Ese político promete. Me cago en la puta, Harold. Siempre queriendo que vuelva el fascismo. Ya, pero es que con el fascismo no teníamos que cerrar con llave. Ya, porque los policías daban palizas a la gente por la calle, Harold. Pues es verdad, espero que ayude a la tercera edad. ¿Tú qué dices, jefe? Perdone, no estaba atento. En plan, este país se volvió una dictadura fascista. Tuvo que ser por alguien que tú conocías. Y yo lo, mira, fiscal, yo qué te digo ya. Por favor, Rango, ese es mi amuleto. Acá me intentaré ofreceros una mejor navegación. ¿Trato hecho? Sí, trato hecho, ¿te parece bien?
Debería acompañar a Futaba cuando salga de ahora en adelante. Es en plan, tenías muchos juegos, Eroge. Tuviste que ir con alguien acompañándote a Akihabara, ¿verdad? Ajá. También nos asombró la capacidad de conseguir información de los ladrones fantasma. Somos conscientes de que había sido imposible de no haber contado con un hacker tan hábil. ¿Quién se encargaba de esto? Muy bien, parece que ya le vas pillando el tranquillo. Creo que ya se le escapó de vencer al tramposo. Tengo la mala costumbre de insultar cuando me altero, perdona. Nah. Creo que tienes mucho potencial, más que la mayoría de la gente. Si quieres te puedo enseñar también otros movimientos. Tengo alas en la manga definitivo, así que cuéntame más de los ladrones fantasma. Trato hecho. ¿Va a ser un confidente este niño? He hecho un trato con Shinja. ¿Que va a ser un confidente? ¿De qué? ¡Vete a la mía de Bladena! ¡Noto que no te duchas! ¿Quién te enseñó a jugar a videojuegos? ¡Hija de puta! Hacía tiempo que no hablábamos con ella. Vimos en tu consola que tenías unas puntuaciones súper altas. Según los informes, parece que tu destreza con las armas es digna de mención. ¿O fuiste autodidacta o tuviste un instructor competente? Vale. O sea, para todo lo demás, sí o sí me tuvo que enseñar a alguien. Pero para las armas, eso que es ilegal en Japón y que de ninguna forma podría haber obtenido, posiblemente, quizás fui autodidacta. ¿Vale? O sea, para eso a lo mejor fui autodidacta. Para limpiarme el culo me tuvo que enseñar a alguien. Pero para las armas igual fui autodidacta. ¿O fuiste autodidacta o tuviste un instructor competente? Siento preguntártelo de nuevo, pero tu padre no dijo nada sobre los ladrones fantasma, ¿correcto? Así es. Por favor, avísame si hay algo que te llame la atención. No importa lo insignificante que parezca. Pero no hace falta que lo fuerces. Coméntame lo que se te ocurra. ¿Se han dejado estos señores aquí? Son muy raros. El director, nadie me había dicho nada. ¿Ahora va a sospechar de nosotros? Espero que confíe cuando le digamos que nosotros no hicimos nada del director. Vale. Entonces, ¡te hemos pillado! ¡Alguien tuvo que investigar tu caso! Y me la fuiste tú. ¡Ajá! Y se esposa a sí misma. Pero por lo que sé, decidisteis ir a por Kumura antes de que su nombre saltase a la palestra. Podríais haberlo ignorado y haber escogido otro famoso. ¿Por qué os tomasteis la molestia de investigarlo y perseguirlo a él? No puedo ignorar a delincuentes, mi colega corría peligro, mi colega corría peligro. ¡Ah! Muy sencillo. Aún así, no hay prueba de que haya otro sospechoso. Dicho esto, puedo afirmar con seguridad que no eres un asesino. Por cierto, ¿cómo es que me cuentas partes de la historia en la que tú no estabas? Naturalmente lo deduje. ¿Cómo sabías que Kenshi me habló de toda esa mierda? A ver, las pistas... ¡Soy evidente! ¿Quieres que te diga? Me está doliendo la cabeza. ¿Es un efecto secundario? ¿Qué demonios te ha inyectado a la policía? La vista, no veo nada bien. ¿Me oyes? ¡Rengu Gamer, concéntrate! Eso me dicen todos mis fans, pero... Oh, no me des estos sustos. Tranquila, tengo una resistencia anormal a los fármacos, gracias a unos experimentos que me hicieron. Si lo que dices es cierto, quiero que me cuentes tu parte de la historia hasta el final. Los dos... Deja de contarme las partes en las que no estabas, ¿vale? Los dos estaremos en un lío si tu testimonio resulta poco fiable. Vale. Entonces vino el presidente y le dije, señor presidente... Bien, sigamos. Por fin llegamos a vuestro delito más reciente. Ahí estamos. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Sí, imprimimos demasiadas de estas tarjetas y causamos una deforestación terrible. Este aviso se lo entregó a vuestro último objetivo, quien decidisteis que demostraría vuestra inocencia. Iba dirigido a Sai Nijima, es decir, a mí. ¿Nani? Pero no estábamos en un casino. ¿Eres ludópata? Explícamelo todo. Yo daba por hecho que el casino sería propiedad del tipo este importante capullo que me metió en líos. Vale, pues estabas tú un día hablando con Akechi y Akechi te dijo: ¡deja esa mierda, gamer! Vale. Naturalmente lo deduje. ¿Por qué me hago gracia a mí mismo? Soy lo peor. Aún no había sacado el tema, pero el motivo por el que me uní a los ladrones fantasma es... porque quería despertar el corazón de mi hermana, pero esperaba no tener que recurrir a algo así.
Yo también sé desde hace tiempo que tiene un palacio. ¿Y por qué no habías hecho nada? Me parecía una razón muy egoísta. Pero indagar más por mi cuenta me daba muchísimo miedo. ¿Y si vamos ahora a investigar un poco? Tengo mucho que asimilar, así que me gustaría familiarizarme. Lo siento, pero hoy tengo planes. ¡Ojo, qué mala suerte! ¿Le contarás algo de esto a tu hermana? Claro que no, es solo que... Pareces estar muy evasiva hoy, ¿ocurre algo? ¿Nos están intentando hacer creer que la que nos va a traicionar es Makoto? No, es que no tengo tiempo. Pues vamos a dejarlo por hoy, mañana seguimos. Lo siento. Makoto estaba actuando de forma extraña, ¿no? Es que es su hermana. Bueno, supongo que es inevitable. De todas formas, todo empieza mañana. Espero que salga bien. Pues sí. ¿Quedaste con mi hermana? ¿Alguien tuvo que presentártela? Y solo... ¡Mira, tía! Vale. A ver. No, en serio, ¿cómo coño sabes sobre todas esas partes en las que está el director hablando por teléfono? Naturalmente lo deduje. ¿Un palacio en mi interior? Igoro Akechi. ¿Entonces he sido uno de los objetivos de los ladrones fantasma a petición suya? Ajá. ¿Y ya tenía experiencia con el metaverso durante el caso de Okumura? Imposible, si nunca dijo nada. Pero sí es cierto que su comportamiento había cambiado a esas alturas. Akechi no habló de los detalles más importantes y es posible que mi hermana sea un ladrón fantasma. Si todo esto es cierto, no ha estado tan al tanto a pesar de liderar la investigación, tiene guasa. Así que supisteis de la existencia de alguien más tras los dos casos de desconexión mental. Y si te hubiéramos arrestado y acusado falsamente de los delitos, ese villano seguiría suelto. ¿Por eso fui un objetivo? ¿No fue por vuestro propio bien? Así es. Tiene sentido, más o menos. Que yo despertara no os libraría de ser capturados. Vuestros actos como ladrones fantasmas seguirían considerándose hostiles. No. Si ese villano existiese y os estaba tendiendo una trampa, yo habría sido la siguiente. ¿Esa teoría era de Makoto? Quizá está dándole demasiadas vueltas a las cosas. Ajá. ¡Oye, gamer! ¡Céntrate! ¿En qué estaba pensando yo? ¿En cuándo me detuvieron? ¿Por qué? ¿En quién me detuvo? ¿En algo relacionado con la detención? Pareces estar agotado. Pero no tienes cara de haber sido derrotado. ¿Por qué? Porque aún no he perdido. Anda, si sabes hablar, ¡qué sorpresa! Espera, no he estado hablando hasta ahora. Entonces, ¿cómo sabías todo lo que te estaba contando? Naturalmente lo deduje. Has corrompido el orden del país y has armado una rebelión contra su existencia. Te caerá cadena perpetua o pena de muerte, a no ser que aceptes mi propuesta. Te voy a leer una lista de las personas más cercanas a ti y a este caso. Sé sincero y dime si tienen algo que ver con los ladrones fantasma. Primero, ese amigo tuyo con el que te juntas desde el día que llegaste al Sujin, Ryuji Sakamoto. Una de las víctimas del caso Kamoshida, Anta Kamaki. El alumno de Ichirusai Madarame, Yusuke Kitagawa. La hija de Wakaba Ishiki, Futaba Sakura. Pues con todo lo que te he dicho ya sabes que sí son. La heredera del legendario delegado de Okumura Futse, hija de su CEO, Haru Okumura. Y la presidenta del consejo estudiantil del Instituto Shujin, Makoto Nijima. ¿Por qué no está Akechi en ese grupo? Esos son tus cómplices en el caso de los ladrones fantasma, ¿cierto? No me suenan de nada. No vas a traicionar a tus amigos. Reformularé la pregunta. Me cuesta creer que unos estudiantes de instituto hayan cometido estos delitos. ¿Nadie más fuera de vuestro grupo os incitó o os prestó su ayuda? No es que quiera repetirme, pero si no te... ¡No me había dado cuenta! No me había dado cuenta hasta que lo ha dicho. Es otra vez el puto meme de Sae diciendo ¡alguien tuvo que ayudarte! No es que quiera... ¡Tenías muchos amigos! ¿Quién te ayudó a hacer amigos? No es que quiera repetirme, pero si no se reduce la condena, dile adiós a tu vida. ¿Qué estás tramando? No tengo ni la más remota idea. Parece que se acabó mi tiempo. Nuestra conversación llega hasta aquí. Y esta es la última vez que me involucro en este caso. Muy bien, he escuchado toda tu historia, así que podría seguirte el juego hasta el final. ¡Qué mirada tan honesta! Yo también veía el mundo con esos ojos hace tiempo. Confiar en ti. Solo tengo que mostrarle el móvil, ¿verdad? Así es. Siento que Sae por fin me entiende. ¡Alguien debió enseñarle a entender!
Si no me equivoco, ¿no dijiste que había otro culpable además de los ladrones fantasma? Eso fue una mentira para cazarlos a todos. Perdona, no me acordaba de que también te había engañado a ti, Sae. Si quieres colarse a tus enemigos, primero hay que hacérselo a tus compañeros. Así que fuiste tú. Tú traicionaste a los ladrones fantasma. Necesito que hables claro. ¿A quién tengo que mostrárselo? ¡A Akechi! ¡Akechi! ¡No dejas de repetir esa palabra! ¿Qué significa? ¡Yo, Akechi! ¡Maldita sea! ¡No podré seguir aquí mucho tiempo! ¡Yo, Akechi! Y era solo que era muy tonta la tía desde el principio. ¡Madre mía! ¿Te refieres a él, verdad? Es que en el rato que tardé en salir se me olvidó. Cuando hablamos con él en el festival, fingió que acababa de descubrir que Morgana podía hablar. Pero Yao nos había dado una superpista sobre eso mucho antes. Ya sé, quiero ir al sitio que parecía una pila de tortitas enorme por el que pasamos al venir. Uy, me habré equivocado. Me parecía haber oído algo de unas tortitas. Mona fue el único que mencionó las tortitas. Eso quiere decir que Akechi ya había estado en el metaverso. Y como nos mintió sobre eso, supusimos que tenía algún motivo oculto para contactarnos. Tras pensarlo un poco, nos extrañó, ya que su reacción al comentario de las tortitas fue sincera. Si el gato está hablando, os recuerdo que yo no lo entiendo. Su historia era demasiado buena. Se nos acercó cuando estábamos en nuestro peor momento. Por eso le pedimos a Futaba que pinchara su teléfono. Y la fiscal en plan de ¡la la la! ¡No escucha vuestros crímenes! ¡La la la! Fingí estar interesada en su móvil, pero en realidad le colé mi aplicación. Es verdad, hubo una escena en la que le cogí el móvil. ¡El corazón me iba a 1000 por hora mientras lo estaba haciendo! A este superdetective ni se le pasó por la cabeza que nadie pudiera instalarle un programa tan rápido. Al final, la personalidad estrafalaria de Futaba nos ha venido como caída del cielo. ¡Si estaba haciendo el paripé! Tras unos días de escuchas, esto nos confirmó su traición. Después llevaré a la policía a su palacio para que pillen a los ladrones fantasma en el acto. Teniendo en cuenta sus métodos, es la única forma de arrestarlos. Luego me encargaré de ellos. Déjame pensar... Podemos decir que le robó la pistola al guardia y se suicidó estando preso. Nada mal, ¿verdad? El interrogatorio de seguridad ciudadana será el primer día y con esa sala no tendré problema. ¿Lo está diciendo en serio? Sí, el guardia será uno de los nuestros, pero habrá que cargárselo para eliminar pruebas. Así que tenían pensado deshacerse del guardia desde el principio. Vale, haré los preparativos para el día después de la detención. Así el criminal responsable de las desconexiones mentales acabará con su propia vida. Cuando lo haga, te convertirás en el héroe que salvó Japón del mal, y yo también, claro. Sabía que su comportamiento era extraño, pero no pensé que fuera tan grave. No es un superdetective. Akechi es el culpable de las desconexiones mentales. Y por si fuera poco, está a las órdenes de alguien. De una persona con mucha autoridad, tanta que puede ordenar un asesinato en una comisaría. Por eso teníamos que actuar antes que ellos. Ya veo. Hicimos que Akechi viniera al palacio de mi hermana y logramos que creyera matar a nuestro líder. Creo que a la audiencia ya le ha quedado claro, podéis parar. Es como la cuarta vez que lo explicáis. El twist mola, está bien traído, pero ya está, tened confianza en vuestra audiencia, lo hemos pillado. ¿Puedes explicar eso con más detalle? Yo en plan, bueno, ya está, ya lo habéis sobreexplicado, lo hemos entendido todo. La otra, ¿me lo podrías explicar con más detalle? ¡No lo entiendo! ¡Quiero que Phoenix Wright me represente! ¿Cuánto tiempo? Veo que estás en la cárcel. ¡Alguien ha tenido que meterte en ella! ¡Sí, tú! Ah, es cierto. A partir de hoy eres libre. ¿De verdad? No, era coña. No sé cómo decirlo, pero creo que salvaguardar tu futuro me importaba más que mi trabajo. Siento que me has enseñado incluso a vivir. ¡Qué exagerada! No es cierto. Ahora sé vivir. Alguien tuvo que enseñarme, ¿no? Por cierto. ¡Espera! ¡Yo era el ladrón fantasma desde el principio! ¡Chan, chan, chan! Debo ir a la policía a confesar mis crímenes.
Sabía yo que si había robado tantas cosas es porque alguien me había enseñado a hacerlo. Fin.